Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis a la Carta. Bienvenida, les presento doctora Pilar Rojas Martínez, médico especialista en reumatología, medicina familiar y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Bueno, un día más en el plató de Psicoanálisis a la Carta y hoy me parece oportuno que hablemos de una temática que es un problema grave de salud y que además, que no son los resfriados ni la gripe, que ya hablaremos en otra oportunidad. Hoy estamos. ¿No? Claro, eso es un poco más estacional, pero esta problemática, claro, ha sido como también fruto de la evolución, es decir, del progreso social, donde se ha pasado de sociedades en las cuales había desnutrición a sociedades donde hay sobrepeso y obesidad, es decir, un exceso en el consumo calórico que no ha incidido en una mejora de la calidad. Vamos a hablar de la obesidad y el sobrepeso. Ay, mía, fíjate que es interesante porque dices, se ha pasado de, bueno, es que la OMS incluso lo considera una epidemia. O pandemia, llega a decir. Sí, claro, pandemia, ¿no? Porque ¿no? abarca a gran número de personas y parece que cada vez es mayor, sobre todo ha aumentado la obesidad en niños, ¿no? Que eso también es muy interesante. Claro, es un problema interesante para los investigadores y también para los profesionales de la salud, pero que es algo que también en cada casa tenemos que tener en cuenta. Porque, claro, el acceso a los alimentos y además a los alimentos con alto contenido calórico es requete fácil, nos lo encontramos a la mano y además son más baratos incluso que aquellos otros que están más recomendados, como la verdura o los alimentos de primera calidad. Y claro, es muy fácil dejarse llevar por la atracción que nos generan estos alimentos, pero ¿cómo hemos llegado de sociedades donde apenas había acceso a los alimentos necesarios para subsistir, a una sociedad que produce muchísimo, que distribuye, donde es cierto que hay lugares donde sigue habiendo hambruna, exactamente, hambruna de nutrición y personas que mueren por falta de alimento, a personas que mueren por problemas derivados del sobrepeso, de la falta de ejercicio físico y de no conocer los hábitos adecuados que uno requiere para tener una vida saludable a través de la alimentación. Bueno, fíjate, yo en eso que dices de no conocer no lo tengo tan claro, que no conozcan, ¿no? Yo creo que, hombre, habrá gente que desconozca, no digo yo que sea todo, pero la gran mayoría de las personas saben las cosas que son sanas, las cosas que no son perjudiciales, que aumentan el peso, que producen sobrepeso. Yo creo que eso se sabe. Pero hay como poca conciencia del peligro. No lo sé si hay poca conciencia del peligro o es que la comida en muchas ocasiones es una satisfacción sustitutiva, ¿no? No me agrada la vida que llevo en un momento determinado, pero mira, pues me satisfago con la comida que me gusta, el chocolate, los dulces o los salados, depende de para todo, ¿no? Entonces, yo creo que también esas cosas son importantes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en los casos de obesidad es muy importante considerar los factores psíquicos en juego para poder mantener un peso sano, ¿sabes? Porque es muy interesante, si uno observa a la gente con sobrepeso o con obesidad, la gran mayoría de esas personas hacen dieta y repiten la dieta, ¿no? Incluso hay gente que dice, estoy toda la vida a dieta, ¿no? Hacen una dieta, logran bajar algo de peso, pero enseguida lo recuperan o no logran bajarlo. Es decir, que hay algo ahí que estorba, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente si hacen una dieta van a perder peso, pero luego lo recuperan, ¿no? Tengo aquí algunos datos. Ajá. La obesidad es un serio problema de salud, como estamos diciendo, no solo un problema estético, aunque estén proliferando también esas derivaciones del ámbito de la salud, la medicina, derivadas a la estética, con las intervenciones del balón intragástrico, las distintas
técnicas que existen, las liposucciones, etcétera, es decir, medidas muy inmediatas que aparentemente mejoran la imagen del paciente, pero que no trabajan sobre sus hábitos, sobre su salud y que en muchas ocasiones suponen un amplio desembolso, pero no una incidencia a medio o largo plazo en la vida del paciente. Sí, porque sí que es cierto que hay tratamientos cada vez más agresivos, ¿no? Por ejemplo, lo del balón intragástrico es menos agresivo que lo que se hacía antes, que era una reducción de estómago, ¿no? Pero sigue siendo un procedimiento agresivo. Es cierto que se fija eficaz a largo plazo, a corto plazo, pero fíjate que a largo plazo yo he tratado a más de un paciente que vuelve a recuperar vuelve. El peso. Correcto. ¿No? El peso que tenía previo, es decir, que le ha servido mientras ha permanecido con el balón intragástrico y un poquito más, pero luego vuelve exactamente. Y muchas veces se dice, es que hay que cambiar los hábitos, ¿no? Los hábitos de comida, pero claro, en ese cambio de hábitos de comida precisamente se juegan muchas cosas psíquicas. Que es lo que venimos a plantear justamente aquí. Claro. Y además, traía datos, pero no quiero esperar, porque tenemos que presentarles el fruto de años de trabajo. Hay dos libros, este está, Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar?, su libro para todas las personas, no solo para profesionales, de una lectura sencilla que pretende justamente poner luz e incidir en esos elementos de los aspectos psíquicos y anímicos en cada uno, de la importancia de cambiar hábitos y de establecer un plan de tratamiento donde no sea solo una cuestión inmediata o de belleza de uno, sino que sea un compromiso con otros y con tu vida futura. Entonces, plantear también metas posibles y realizables, pero ¿cómo las podemos llevar a cabo? Doctor, ¿por qué no puedo adelgazar?, realizado por los psicoanalistas de Grupo Cero, donde también hay recomendaciones nutricionales. Hay casos que vamos a ir hablando ahora. Un lenguaje muy sencillo y un libro de gran utilidad que ustedes pueden comprar en la editorial Ediciones I, a un precio muy módico, pero sobre todo para que uno se dé cuenta. Sí. De que el cuerpo va acompañado de un alma. Sí, que no podemos, ¿no?, escaparnos de las maneras, ¿no?, de lo que pensamos, que ni siquiera lo sabemos en muchas ocasiones, de todas las relaciones que mantenemos, familiares, de amigos, de pareja, y que a veces influyen en esta cuestión, ¿no?, de la dieta que hacemos o el sobrepeso mantenido. Fíjate que cuando hablábamos de insomnio días atrás también hablábamos, porque estamos muy habituados a utilizar el pensamiento consciente, es decir, las creencias, lo que yo conozco de mí. Pero aquí nos estamos manejando en lo que no conocemos, que son los pensamientos inconscientes, eso que rodea las relaciones y que uno no ve o no se da cuenta, pero que incide indirectamente o directamente en el desarrollo de problemas de salud. Entonces aquí, igual que pasaba con el insomnio, circunstancias que son las relaciones que te rodean y cómo tú las estableces son las que se manifiestan luego en esas problemáticas, aquí por ejemplo en esa ingesta excesiva, en el uso que hago de los alimentos, en cómo a veces engordo para tapar mis bellas formas, y no digo por mí, ¿eh? Sí, que son bellas. Sí, eso es muy interesante. Las mujeres, por ejemplo, se ve sobre todo esas obesidades en adolescentes, aunque luego puede permanecer toda la vida, ¿no? Que claro, cuando les empieza a cambiar el cuerpo, ¿no?, y a tener formas, pasan de niñas a mujercitas, ¿no? ¿No? Empiezan a tener formas, sienten vergüenza, se avergüenzan y entonces incluso, ¿no?, una manera de tapar eso es pues hacerte una bolita, ya no hay forma, ya es la obesidad, ¿no? Es muy interesante. Y a propósito que decías de los casos, hay un caso que aparece en este libro porque es un libro eminentemente un poco de difusión para que podamos pensar que más allá de la comida hay otras cuestiones en juego. Entonces también hay pequeños casitos clínicos donde exponemos, bueno, pacientes que hemos tratado, los diversos psicoanalistas que, ¿no?, que intervenimos ahí en la escritura de este libro,
para mostrar cómo está jugado eso, ¿no? Y recordé a propósito de eso, ¿no? De un adolescente que ¿no? Se ve en el análisis como ella cuando empieza a, pues eso, a ser una mujercita, ¿no? Le crece el pecho, empieza a tener formas, empieza a vestirse, ¿no? Pues como para gustar a los chicos, como con todas las adolescentes, y hay una frase del padre que a ella le marca, ¿no? Que aparece en el curso del análisis, ¿no? ¿Dónde vas así a la calle y pareces una puta, ¿no? No puedes ir con una ropa tan ceñida, ¿no? Entonces, a partir, ¿no? Luego se ve, ¿no? Como inicialmente ella, luego, después de, ¿no? En esa época comienza a ganar peso, a ganar peso, a ganar peso, y se le, ¿no? Se le borran todas las formas. Y cómo aparece después en el tratamiento psicoanalítico precisamente esa frase, que no era una frase que ella recordaba conscientemente, ¿no? Pero una frase que le marcó, ¿no? Que le marcó. Y es muy interesante porque tenemos que decir que no es que las otras personas o sus frases sean las responsables de lo que nos pasa. ¿Qué ocurre? Que esa frase es significante para esa paciente, para cada uno, porque hay algo en uno que se, ¿no? En ella se jugaba su desarrollo sexual. Había una claro. dificultad en el juego de, bueno, de qué mujer voy a ser. Claro, voy a traer a claro, es que también está en juego toda la cuestión de la construcción de la feminidad, claro. ¿no? Que es una mujer, ¿no? Y claro, mujer, hay, ¿no? Madre, mujer, hay una dualidad también que se presenta y que se juega en todas las mujeres y según, ¿no? Como cada uno se maneje, ¿no? Por decirlo, maneje de manera inconsciente con esos términos, pues cada una frase como la del padre le toca, porque hay otras muchas personas que le dicen esa frase y no, no, pero en aquel, en ese caso concreto, esa frase para ella fue determinante, ¿no? Entonces luego, bueno, es cuando, ¿no? Después del análisis, después de la interpretación, pues ella consigue perder peso que hasta ese momento no había podido perder, es decir, hacía como la gran mayoría, hace dieta, pierde peso, lo recupera, pierde peso, lo recupera, ¿no? Entonces, claro, una situación que encubre de alguna manera su deseo sexual, su atractivo, su relación, porque a veces también es como tapo con ese cuerpo que es menos deseado por otras personas, lo que en mí tendría que ser un sí o un no frente claro. a la demanda del otro o a mi propio deseo, es como si no pudiera yo ponerle palabras a mis deseos y lo hago síntoma de esa manera. Sí, es una manera de negar también la propia sexualidad, ¿no? Soy una mujer, ¿no? Entonces no, me convierto en una cosita que es asexuada, ¿no? Que no tiene forma sexual, ¿no? Claro, yo creo que estos espacios, además de los libros de divulgación, lo que pretenden es que todas las personas nos demos cuenta, no solo los profesionales, de que la especie humana tiene unas características muy particulares que por eso la hacen una especie que evoluciona, una especie inteligente y además desarrolla no solo en el ámbito de la necesidad, sino en ese otro ámbito del deseo. Y justamente ahí, en esas dificultades que uno tiene para habitar lo sexual, para habitar eso que, esa complejidad humana, acontecen los trastornos que vemos en este programa, ¿no? Entre ellos también el sobrepeso y la obesidad, que no es una cuestión solo de los alimentos, que es una cuestión de mis dificultades o nuestras dificultades, las de cada uno, con la elaboración de la sexualidad humana. Sí, o simplemente, ¿no? Es como el apellido, ¿no? Digo, que es bastante frecuente esto que digo, que hay familias en las que todos son obesos, ¿no? Entonces, si hay por casualidad alguno que no es obeso como el resto, parece como la oveja negra, ¿no? Entonces la obesidad en realidad es el apellido de la familia, ¿no? Y en muchas ocasiones, y hemos visto más de un caso así, en los que una persona determinada, un miembro de la familia, no tiene sobrepeso y el resto se burla en cierta manera de esa persona, ah, mira, que al lado se te ven todos los huesos, estás asqueroso, ¿no? Cosas. Claro, hay muchas frases de las madres, porque también es una cuestión que anteriormente pasaba, ¿no? Que se tomaba como desnutrición, que estás débil, un signo de debilidad. Hubo épocas en que la sociedad atribuía la gordura como un factor de riqueza y de opulencia,
y la delgadez como una cosa pues, de debilidad. Y hay frases que las madres siguen transmitiendo a sus hijos como relacionando también el alimento con el amor. Claro, es que el alimento tiene componentes muy importantes, ¿no? Porque no solamente es bueno, una cuestión fisiológica de que tengo que saciar el hambre y tengo que mantener un cierto peso para poder vivir. También hay una cosa de goce, de satisfacción, el placer de la boca, ¿no? ¿No? Y luego está una cuestión de amor, porque, ¿no? De pequeñito mi mamá me da la comida, pero también es, ¿no? Me da con ella el amor, ¿no? Hay frases que dicen las madres a veces, ¿no? De, ¡ay, mi niño no me come! Por ejemplo, ¿no? Todas estas frases, ¿no? De, ¿no? O también en esa cuestión de que se juega del amor, también es a veces que la comida como un premio, ¿no? Si te has, para los niños, ¿no? Si te portas bien, te compro una chocolatina o te compro chuches, ¿no? Ahí hay una cosa también de, ¿no? Que se juega, y si no me compras chuches, no me quieres, o si no me compras chuches, ¿qué pasa? ¿No? Es como el premio, la comida. Entonces, a veces uno también, luego ya de mayor se premia solo, ¿no? Claro, aquí en el libro se plantean preguntas que el lector tiene que hacerse, claro. ¿No? ¿Qué relación tienes con la comida? Porque claro, uno diría, pues bueno, como por necesidad para mantener mi energía durante el día, pero por necesidad no solemos comer. No, siempre está la cosa de gusto, ¿no? Aunque uno come sano o coma, como siempre hay algo que le gusta más que otras cosas, ¿no? Siempre está esa cuestión de, ¿no? del goce, del placer. Claro, ¿no? Que tiene que ver con ese aprendizaje infantil. Porque no tiene que ver con la nutrición, no tiene que ver ni siquiera con la riqueza o no del alimento que comes, porque el gusto es totalmente personal. Y además uno tampoco podría explicar por qué me gusta esto y no me gusta esto otro. Tiene que ver con esos primeros aprendizajes y cómo uno ha quedado también. Claro, es importante. Los primeros aprendizajes, bueno, nos enseñan a comer de una determinada manera y nos enseñan y aprendemos. Más que nos enseñas, en realidad es que aprendemos a comer de una determinada manera y aprendemos a mantener una relación determinada con la comida, ¿no? Porque, por ejemplo, en países como España se ve mucho, ¿no? Todas las celebraciones, ¿no? De cualquier tipo comer. Conllevan, ¿no? Opulentas comidas, ¿no? Pantagruélicas incluso puede ser, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno va aprendiendo, las va incorporándolas. Evidentemente, luego, no todo lo que uno ha aprendido en la infancia lo va a mantener de adulto, ¿no? Pero es más fácil mantenerlo que cuestionárselo y cambiarlo, ¿no? Probablemente. Hay aquí un caso muy interesante. Dice, vi una vez a una paciente que desde la muerte de su madre no pudo volver a probar las lentejas, comida que ésta le preparaba siempre. Aquí, en este ejemplo, se ve claramente que lo importante no era la comida, las lentejas, sino que quién las hacía, la madre, y con el amor que las hacía. Asociamos la comida con ciertos momentos, la cargamos de sentido que no son solo los nutricionales, sino que sobre todo son emocionales. Claro, porque eso también es, porque es algo muy frecuente, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo recuerda aquel plato que su mamá hacía tan bien, ¿no? Yo que sé, las lentejas como las de mi madre, nada, o las croquetas como las hacía mi abuelita, madre mía, ¿no? Y que veces, ahí se muestra la cuestión del amor. Y que a veces también en las parejas recién establecidas se ve como en esa relación con la comida y desajustes, porque claro, siguen aferrados a sus familias anteriores, claro. Y comparo a lo que hace mi mujer o mi marido en cómo cocina, que no es tan rico como... Claro, es como si además uno tuviera una cierta dificultad en sumar, ¿no? Porque yo qué sé, a mí me puede gustar, mi mamá hacía la tortilla sin patata. Uy, sin patata, perdón, sin cebolla. Pero resulta que ahora, ¿no? Mi pareja la hace con cebolla. Y entonces, como es diferente, ya no puedo ni siquiera llegar a saborear la que tiene cebolla, porque me pueden gustar las dos, ¿por qué no? Pero tengo, ¿no? Es que está muy unido, ¿no? Eso con mi mamá, pues, ponte, ¿no? Entonces, también esa capacidad o esa dificultad en sustituir, en sumar, me pueden gustar las dos cosas, también en muchas ocasiones se juega en relación con la comida, ¿no?
Y es muy interesante porque es una demanda muy importante en la actualidad, el hecho de las consultas nutricionales o los gimnasios, además están llenos de gente, que bueno, incluso veían en el número, el último número de la revista Las 2000 y la noche, precisamente venían aforismos relativos a la belleza, porque claro, hay una presión social también. Esa misma sociedad que nos engorda, nos alimenta, nos dice come y ven a comer y sale a comer, a la vez también te dice, no, pero te tienes que poner la talla tal, pero tienes que... Es todo muy contradictorio. Pero claro, cuando vamos al gimnasio, cuando vamos a la nutricionista, se plantean unos planes de trabajo que no tienen en cuenta ese contenido emocional y que evidentemente alimentan la frustración que la persona tiene. Claro, porque además como si fuera todo consciente, ¿no? No se tiene en cuenta nunca lo inconsciente. Entonces, por ejemplo, ahora vivimos en una época en los países occidentales donde toda la cuestión de la obesidad está muy controvertida, donde digamos que la moda, ¿no?, está más del lado de las personas que no tienen sobrepeso, incluso personas que pueden llegar a una delgadez importante, también está en juego toda la polémica con las modelos y demás, que por cierto quiero señalar que el que haya modelos delgadas no es un factor de riesgo para que haya anorexia. No hay que discriminar, a los modelos, también tienen derecho a vivir. Pero claro, fíjate que a lo largo de la historia, digamos que ha ido cambiando y ha habido distintas cuestiones en juego con respecto a lo del peso. Por ejemplo, todos recordamos ¿no?, las figuras de los pintores, ¿no?, de tipo Rubens, ¿no?, o Botero, las diosas de... Exactamente, ¿no? Como un grado de belleza. La obesidad en un momento determinado ha sido sinónimo de belleza y sigue siendo, ¿no?, de la frase qué buen culo, qué buena, ¿no?, por ejemplo. También hay otras tendencias de belleza de los grandes culos. Claro, ¿no? Es decir, de gustos hay para todos. No es una cuestión de gusto. También tenemos que meternos, claro, en el ámbito de la salud, de la supervivencia. Pero lo que decía eso, ¿no?, que la obesidad como, ¿no?, un paradigma de la belleza en un momento determinado de la historia. O también la relación que tiene con la enfermedad, ¿no? Porque durante también una época muy importante de la historia, la delgadez era sinónimo de enfermedad. Entonces, ¿no?, mira qué sanito, si está uno gordito, rechonchito y rosado, ¿no? Pero claro, esas cosas que parece que ya las hemos superado porque ahora en el momento en el que vivimos culturalmente es de otra manera, es un error, porque esas cosas que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad permanecen, ¿no? Y como uno no sabe, porque es inconsciente para cada uno, en qué ideología está, pues a veces simplemente la obesidad está en relación con estas cosas, ¿no? Estoy más gorda o más gordo porque soy más guapo o porque tengo temor a enfermar si adelgazo, si pierdo peso, ¿no? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Claro, cuando un cambio en nuestra vida nos cuesta más trabajo del necesario, es porque está unido a esos pensamientos inconscientes que no son racionales, pero que están frenando las acciones que estamos poniendo. Claro, está bien eso de cuando no puedo llevar a cabo algo que podría ser, ¿no?, factible, entonces tengo que cuestionarme que hay, ¿no?, que hay una cosa psíquica que me dificulta dar ese paso, ¿no? Claro, claro, que en cada decisión consciente luego tiene que ir unida la decisión inconsciente y todas, ¿no?, esos elementos afectivos que hay, que uno no conoce, y que si están a favor, se facilita cualquier cambio. Si el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble, pero claro, si está a favor, si no, aunque te pongas a dieta, aunque hagas deporte, es imposible, o luego pasan esos efectos rebote y claro, uno acaba viviendo en la frustración de nunca poder alcanzar también esa idea de un ideal, que a veces uno tiene una imagen corporal, donde se toma como más gordita o más delgado, donde hay un ideal que me impide vivir con la satisfacción ¿no?, el cuerpo que tengo. Claro, eso se ve, por ejemplo, muy bien, ¿no?, digo, las adolescentes, más que los adolescentes, ¿no?, pero digo, las adolescentes se ve mucho, ¿no?, cómo
tienen un bonito cuerpo, pero ellas no se sienten a gusto en su cuerpo. Y le dice la amiga, ¡ay, qué bonito culo tienes! ¿Cómo? ¡Qué bonito culo! Si tengo un culo enorme. O, ¡ay, qué bien estás! ¿No? De, ¿no? Porque está... Claro, que ya se está construyendo pero esa imagen, ¿no? A las mujeres, ¿cómo nos gusta hablar del cuerpo? Sí. ¿Cómo nos miramos? Claro, es que los atributos femeninos nos compensan un poquito de otra serie de cosas, ¿no? Para la mujer es como una compensación, ¿no? De, no soy un hombre, pero fíjate qué cuerpo tengo, ¿no? Entonces, claro, también están como todas esa cuestión, ¿no? Porque incluso aunque hablemos mal de nosotras mismas, estamos hablando y presumiendo de nosotras, que es un protagonismo. La gordita que está todo el día hablando de su gordura, es como si te estuviera diciendo, mira qué linda que soy, mírame. Es interesante porque al final es su manera de demandar esa atención. Claro, y también pensaba que no solamente es eso, sino que si mi problema es estar gorda, no tengo otros problemas. No me cuestiono otras cosas lo que son importantes. Muy interesante eso, ¿no? También como encubridor, ¿no? Como toda mi preocupación gira en torno a la comida, pues ¿por qué me voy a preguntar cuál es la relación que tengo con mis hijos o con mi pareja o con mis padres o con mis amigos o cómo, ¿no? Y es muy interesante porque uno dice, bueno, estoy gordito o gordita. Uno no piensa en ir al psicoanalista para tratar ese asunto, ponerle la solución. Uno piensa esas otras salidas que he comentado antes. Y sin embargo, vemos en las consultas la efectividad en la salud y en el cuidado también corporal del paciente sin que sea atajar directamente ese problema. Porque como tú bien dices, dejar que el paciente pueda asociar y pueda empezar a conocer otros ámbitos de su vida que permanecían negados, le va a permitir resolver otras cuestiones que estaban enmascaradas en esa cuestión del sobrepeso. Claro, es que eso se ve muy bien con pacientes que consultan por otro motivo. Uh-huh. Por cualquier otro motivo consultan, que además tienen sobrepeso y que en el curso del análisis, pues claro, van surgiendo cuestiones, ¿no? Y son pacientes que resuelven, ¿no? Lo que les trajo inicialmente, pero además, ¿no? Pues varía su relación con la comida y logran perder el peso que hasta ese momento no habían perdido, ¿no? También. Y luego está la gente que directamente no son muchos en este momento, cada vez son más, pero que consulta directamente porque consideran que en realidad su dificultad para mantener un peso adecuado está en relación con cuestiones psíquicas. Claro, y este libro va a cumplir una importante función para llamar la atención de esa población y mostrarles que el psicoanálisis, y también se incide aquí mucho en los grupos de trabajo, los grupos terapéuticos, donde hay un nutricionista y un psicoanalista que escucha ese más allá, donde esa cohesión del grupo, el poder de manifiesto también las fantasías, deshacerse de esa imagen corporal que uno tiene cuando los demás también te ven de otra manera, se afianzan los logros. Y a largo plazo es como si no fuera solo que el beneficio va a ser para mí, porque solemos ser demasiado egoístas y pensar que lo que uno hace solo te sirve a ti, ¿no? Es que le sirve a todas las personas que están a tu alrededor, y cada vez que uno toma una decisión a su favor, se benefician un montón de personas. Todo el mundo que está alrededor de uno, ¿no? Y lo estamos viendo también en las familias. Cuando la madre o el padre toman medidas para su salud psíquica, eso les permite pensar de forma diferente a sus hijos, porque a veces proyectamos en nuestros hijos esas demandas amorosas, lo hacemos como una parte de nosotros mismos, todavía no somos otros seres humanos. Y claro, les alimentamos, les colmamos, les llenamos, como si fueran a permanecer siempre a nuestro lado, en lugar de darnos cuenta de que nuestra labor es educarlos para que algún día puedan dejarnos y hacer su propia vida. Entonces nos conviene educarlos en, bueno, que sean personas con las que se pueda convivir. Y sin embargo, no, pensamos en lo momentáneo, simplemente en las satisfacciones amorosas que nos reportan los hijos y que encubre otras necesidades. Sí, claro, la frase que decía yo antes de ¡ay, mi niño que no me come! ¿No? Como si fuera una cosa que le hiciera a ella, ¿no? Que comiera o no comiera, no se lo hace a ella, evidentemente, o puede que sí, ¿no?
si tiene una relación ahí con, está en juego el amor, ¿no? Pero esa frase claramente indica que la relación con el hijo es como, ¿no?, una cosa de propiedad también, ¿no? Tenemos aquí a la doctora, especialista en las cuestiones médicas también, y hay que decir que los problemas de obesidad y de sobrepeso aumentan en 12 veces la mortalidad de las personas, que aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como infarto agudo de miocardio, diabetes, infarto cerebral, aterosclerosis. Claro que uno no lo ve, pero bien que lo va a sentir. Sí, claro que está, digamos que hay lo que se conoce como en medicina síndrome metabólico, que es la asociación de la diabetes, ¿no?, de la hiperglucemia, la hipercolesterolemia, el aumento del colesterol, y la hipertensión, que se produce con mucho más frecuencia, en las personas con sobrepeso, y eso aumenta de manera desproporcionada el riesgo de padecer muchas otras enfermedades, ¿no? Enfermedades claramente o potencialmente peligrosas, porque, por ejemplo, decías, el riesgo de enfermedad cardiovascular no solamente son los infartos agudos de miocardio, que, ¿no?, que pueden ser mortales, sino también los accidentes cerebrovasculares, ¿no?, las trombosis cerebrales, que, fíjate, ¿no?, a lo mejor no te matan, pero te dejan una vida absolutamente limitada, por ejemplo. El aumento también de problemas con las articulaciones, ¿no? El sobrepeso también juega un papel importante. Evidentemente no es lo mismo cargar una rodilla con 40 kilos que cargarla con 90 kilos. Perdón, doctor, y a veces es como si fuera que te echas años encima, porque también lo notas cuando adelgazas o cuando ha habido un cambio importante en ese peso de sostén, como que puedes tener la edad que tienes, porque si no es como si tu cuerpo fuera el de una persona mayor, que no tienes, tus huesos no pueden soportar, tus articulaciones no pueden soportar ese exceso que le estás poniendo. Claro, esa torpeza. Hay personas que quieren morirse pronto, parece, ¿no? Bueno, pero si se quieren morir pronto son suicidas. Ajá. Digo, hay algún componente, ¿no? Digo, morirse pronto, si uno va... O que si le va poniendo tantos ingredientes, claro, al carro... Factores, ¿no? Si uno hace cosas que ponen en peligro su vida, uno tiene que pensar que tiene una actitud suicida y que está deprimido, ¿no?, que aparentemente no lo parezca, ¿no? Porque uno va por la calle, salimos ahí a Gran Vía, ajá, y nos vamos a encontrar casos exagerados, sí, ¿no? Y además entran en los comercios de comida rápida y sin ningún apuro, sin ningún... siguen alimentando eso que hay en ellos. Evidentemente es una conducta suicida y exhibicionista. Claro, a veces solamente es una cuestión, bueno, solamente, ¿no?, para el que lo padece, de ansiedad, ¿no? De cómo calmo la ansiedad, estoy intranquila, nerviosa, pues abro la nevera y como, o me como aquello que, ¿no?, que sé. Eso es muy interesante, aparece aquí en, claro, uno de los capítulos. Es una de las cuestiones más frecuentes, probablemente. ¿Cómo, ¿no?, para calmar la ansiedad? Claro, para calmar la ansiedad, ¿cómo? Me tapo. En vez de hablar, me tapo la boca. Tengo un problema con la compañera de trabajo y me voy al supermercado y me inflo de cosas y me quedo a gusto. Claro, y además las cosas esas en general, ¿no?, cuando uno tiene ansiedad, las cosas que come son precisamente las con veneno. Exacto. ¿No? Claro, y tú lo has dicho. Claro, lo has dicho, para ahorrarme una conversación, claro, una frase, eso que me molestó, para ahorrarme decírselo, lo pago de una manera, sí, como una venganza también al otro. Claro, como no le puedo poner una palabra, no puedo decir una frase, pues entonces me tapo la boca, ¿cómo no puedo hablar? No puedo hablar. Qué rentable resulta aprender a hablar. Sí, sí, claro. Una frasecita y bueno, me quedo tranquila y me ahorro de luego esos signos reflejos donde genero un problema adyacente. Una noticia de estos últimos días. La obesidad en mujeres multiplica por 12 el riesgo de sufrir un cáncer. Un estudio constata también que el exceso de peso en hombres duplica la probabilidad de que desarrollen tumores.
Sí, también se ha asociado la obesidad, ¿no?, con el desarrollo de cáncer, ¿no? Sí, en realidad la obesidad está asociada o aumenta la frecuencia de muchísimas otras enfermedades graves, ¿no? Pero más allá de esa cuestión de la salud, también es una cuestión de qué es lo mejor para cada uno, ¿no? Es el que no puede ser sano pesar 100 kilos. Supongo que te refieres a la autoestima. Es decir, que uno pueda desarrollar en la vida comportamientos o decisiones que sean favorables a uno mismo. Como decimos, cuando uno decide para uno mismo, decide también para las personas que te rodean. Eso aumenta tu autoestima y confianza en ti mismo. Es como si uno aprende a conducir y aprende a conducir de una forma prudente. Es decir, como que te ahorras toda esa preocupación que puede venir, o ese estrés que puede venir porque uno está cometiendo imprudencia, imprudencia tras imprudencia, como si no fuera una persona confiable. Claro, pero también yo creo que hay que individualizar. Para cada uno las cuestiones son diferentes, aunque evidentemente cuando hablamos del tema generalizamos, ¿no? Porque pensaba también en eso que decías tú con la autoestima, que en los últimos años también hay como un exhibicionismo por parte de la obesidad, en el sentido de tengo derecho a estar gordito o a estar gordita, ¿no? Como exhibiéndolo, ¿no? Como vanagloriándose, ¿no? Pero es una enfermedad. Claro. En el momento en que ese sobrepeso provoca otra serie de consecuencias, ya claramente ahí es una enfermedad. Y tarde o temprano, si es una obesidad, lo va a producir, ¿no? Entonces, yo no me puedo vanagloriar. Está bien, yo puedo decir, mira, estoy obeso, tengo una enfermedad, no quiero que me discriminen por la enfermedad. Eso me parece bien, ¿no? Pero de ahí a exigir que, ¿no?, una serie de prebendas porque, ¿no?, estoy obeso, ahí me parece que hay un exceso de narcisismo, ¿no?, que decías tú, de la autoestima. Ajá. Además, los gastos indirectos y directos que ocasiona la obesidad a nivel de la sanidad son importantísimos. Las bajas laborales, los tratamientos que vienen ayudando al sobrepeso, y ¿no?, que es un problema que debe preocupar a la sociedad. Claro, porque además fíjate que, ¿no?, lo del gordito feliz, ¿no?, que siempre se había pensado de, ¿no?, de la felicidad unida al sobrepeso, ¿no?, que tiene que ver también con lo que decíamos antes de históricamente de la belleza y la enfermedad, ¿no? Entonces, el gordito feliz, realmente yo creo que hay pocos gorditos felices, ¿no? La mayoría de los gorditos no son felices, pueden, no son felices tampoco que sean infelices, ¿no? Pueden llevar su obesidad con mayor o menor gusto, pero evidentemente, ¿no?, tiene cuestiones. Me acordé de un cocinero, que ahora no recuerdo cuál es su nombre, que es un cocinero español, joven, relativamente joven, que él hizo un régimen de adelgazamiento. Además, creo que lo hacía en una televisión, se pesaba todo, no recuerdo muy bien cómo era, ¿no? Y es una persona muy jovial, ¿no?, muy alegre, ¿no? Pero fíjate, ¿no?, era muy alegre, pero él, ¿no?, incluso su obesidad la llevaba con alegría, pero se daba cuenta de que era un problema y se quitaba años. Exactamente, y se puso a dieta, ¿no? Digo que esa cuestión de que incluso en una persona tan jovial, porque era, ¿no?, no recuerdo ahora el nombre, pero era una persona muy jovial, ¿no?, pues incluso, ¿no?, no, mira, es que esto es un problema, no me da la felicidad, claro, la obesidad, ¿no? Y esa, también, porque también justamente era cocinero, ¿no? Entonces el placer de la comida, le gusta comer, le gusta cocinar, pero mira, también puede comer y puede cocinar cosas. Claro que aquí también se va a hablar de ese placer que es inmediato. A lo largo de nuestro desarrollo vamos a conocer placeres inmediatos, pero que en general no son los beneficiosos, que el ser humano tiene la posibilidad, y además conforme lo desarrolla vas ampliando esa riqueza de la que gozamos, de cambiar esos placeres inmediatos, que además son muy primitivos y muy básicos, por otros placeres que se dilatan un poquito más en el tiempo,
pero que desarrollan tu inteligencia, desarrollan tu capacidad social, porque, por ejemplo, si yo me dejara llevar por el placer inmediato, pues no iba a estudiar, me quedaba en casa. O me quedaba comiendo esto en lugar de irme a hacer deporte. Es decir, que siempre buscaría lo más cómodo, sí. ¿No? Pero sería infantil. Mientras que nos enseña, hay que hacer lo conveniente. Claro, lo conveniente, pero también es cierto que, bueno, a veces se puede dar un pequeño plan. Claro, no. Porque también... Y luego nos lo vamos a dar. No, porque eso también hace que en muchas ocasiones las dietas fracasen, fíjate. Porque... ¿Cómo que no voy a volver a gozar nunca más? No, pero es, he caído una vez ya... Ya no vale la pena seguir, ¿no? Me he tomado, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y que no debía habérmelo tomado, entonces ya... Como lo del tabaco. Ah, he caído, me he fumado uno, sigo fumando. Exacto, exacto. Una buena excusa, ¿no? Para saltarte, ¿no? Pero esa cuestión de... Que también tendría que ver en algunos casos con que no tolero que no soy perfecto, ¿no? Que a veces... Una de las cosas que a veces tropieza. Claro, ¿no? El psicoanálisis y la poesía también. Claro. Es más amplio y más amplio. Nos enseña que hay que aprender a equivocarse y hay que aprender a levantarse de los errores. Entonces, que errar es de humanos y por tanto no somos perfectos, tenemos que ser humanos, pero eso no quiere decir que dejemos de hacer el trabajo pues para intentar eso, seguir vivo más tiempo y gozar de la vida. Pero gozar también, de la vida no es solo darte el placer inmediato. Sí, hay una cuestión del tiempo que haces, ¿no? También el juego importante, ¿no? El pensar en el futuro, el tener un proyecto, también incluye pensar en el futuro. Y claro, en el futuro pues siempre está ahí la sombra de la muerte, ¿no? De que somos mortales, ¿no? Porque en eso de que no tropiezo una vez y ya no sigo, es que no tengo una idea de proyecto, de futuro, ¿no? Bueno, si se trata de seguir caminando, de seguir adelante, me levanto y sigo, ¿no? También eso es interesante. Claro, porque los pacientes que empiezan su tratamiento psicoanalítico es porque se han dado cuenta de eso. Quiero tener futuro, claro. Por eso no puedo seguir a mi aire. Claro. Interesante. También la satisfacción inmediata, ¿no? Es inmediata pues porque no tengo... También, o tengo dificultades para pensar una cuestión del futuro. Recuerdo un verso del doctor Menasa refiriéndose a la primera vez que fue al psicoanalista, que él pensó que iba a dejar de amar con intensidad, iba a dejar como si el psicoanálisis viniera a fastidiarte un poco, a ponerte límites y a decirte ahora recto. Sí, así. Claro, y no, el psicoanálisis, la educación, te enseña es a gozar. De otras formas. Claro, te enseña más maneras de gozar, ¿no? Porque no sé exactamente cómo es, pero es... Yo también fui temblando a mi primera sesión de psicoanálisis pensando que nunca más iba a gozar, ¿no? Uh-huh. No así, claro. Pero claro, ¿no? Uno goza siempre y además aprende a gozar de otras maneras. Aprende a sumar, ¿no? Eso que en muchas ocasiones insistimos, ¿no? Hay muchas maneras, pues, ¿no? Puedo sumar. Fíjate que esta paciente... llegó al análisis, sí. Parecía que tenía una depresión postparto, era una paciente con sobrepeso, que en el embarazo de su primer hijo pues, había coincidido el fallecimiento de su padre. Ajá. Ella había estado muy unida a su padre, que era cocinero, y además le enseñó a comer bien, a comer de una manera saludable, a cuidarse. Y justo se embaraza y fallece su padre. Y bueno, empieza a tener problemas de sobrepeso. Y está como muy desanimada y es tratada anteriormente del análisis por esta depresión postparto, aparente depresión postparto. Pero cuando llega el análisis se ve que no era depresión postparto, que lo que era un duelo por no haber podido elaborar la pérdida de su padre. Porque claro, había coincidido la alegría del embarazo, que además era el primer hijo varón. Ella era una hija de dos hermanas más, es decir, no había varones en la familia, solo el padre. Era el primer varón y le hacía recordar a su padre que ya no estaba. Entonces, como que no hubiera podido elaborar esa pérdida y hubiera puesto ese síntoma en la gordura, en el sobrepeso, esa tristeza. Claro, es que la relación con el padre, ¿no? El padre decía que era cocinero, entonces, claro, la comida era la manera de mantener esa relación, ¿no? Pues, claro, se ve muy bien cómo, ¿no? Lo mantenía vivo así.
Exactamente. Y a la vez traicionaba un poco, porque su padre le había enseñado a alimentarse bien, a comer bien y tal, pero... Claro, siempre hay un poco de venganza en esta cuestión de la depresión. Me abandonó, me duele mucho, pero un poco malvado ha sido porque me ha abandonado, entonces también le odio, ¿no? Claro. Es ambivalencia siempre, ¿no? Claro. Y el análisis le permitió, pues, elaborar esa pérdida, claro, y también, pues, bueno, poder vivir la maternidad con alegría, porque evidentemente... Claro, fíjate que a veces comentamos casos que parecen cosas como, ¿no? Pero son cosas tan pequeñas, ¿no? Las que a veces nos hacen tropezar, nos hacen enfermar, nos hacen tener un síntoma que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Una tontería, a veces uno, bueno, la tontería le puede pasar a otro, pero a mí no me va a pasar o no me pasa. Pero no, es que son esas pequeñas cosas, ¿no? Yo creo que las realmente importantes, ¿no? Y alguien que pueda escuchar cómo se juegan esas cuestiones tan nimias, pues yo creo que nos cambia la vida. Bueno, has hecho diferentes dietas y vuelve a engordar, no puedes mantener tu peso. ¿Por qué fracasas? ¿Por qué siempre estás empezando de nuevo? ¿Alguien te ha señalado lo importante que es lo emocional para lograr buenos resultados? Comienza tu psicoanálisis y cómprate este libro que te va a ayudar a darte cuenta de que, bueno, que no estás solo, que no es una cuestión solo de alimentos, sino que es una cuestión que tiene que ver con tus propios deseos. Y aquí estamos para ayudaros a daros cuenta de que vosotros también tenéis deseos. Y antes de despedirnos, os recordamos nuestro mail. Nos podéis escribir para comentarnos cualquier cosa, hacernos alguna pregunta, sugerencia. Ay, perdón. Si ponéis a la carta @gmail.com. Que el otro día nos escribía un Alejandro de Argentina, que nos estaba viendo en Grupo Cero Televisión, que por supuesto, ya saben, 24 horas emitiendo distinta programación de cultura, de recitales, de flamenco, de salud, de cuentos, una programación muy interesante. Y Alejandro nos escribía y decía, es en directo, puedo escribir, ¿qué gana me dan de escribir? Y bueno, no es en directo, pero nos podéis escribir porque... Podemos hablar de consultas que sean de otras temáticas y además nos vamos a alegrar un montón de que ustedes nos vean, nos escriban y de poder serles de utilidad. Psicoanálisis a la carta @gmail.com y bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, pero vamos a seguir trabajando y compartiendo este espacio con ustedes. Por supuesto, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, gracias.